Escúchame, pero ¿te acuerdas de alguna anécdota con el personaje de Natalia en esas épocas? Oh, son tantas escenas, A veces cuando nos besamos, ah, chocaba con su diente, ¿no? Pero... Pero por otro lado, fuimos a hablar con Erin Helera sobre el pasado de Joel. Así es, queremos saber todos estos amores que ha tenido durante toda esta temporada de Al Fondo Hay Sitio. Bueno, este y todos los años. Ahora, ¿tú recordabas que en alguna temporada una ex de Joel González fingió estar embarazada, ahora que está tan de moda ese tema? Ay, Dios mío, no, de terror, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a ver los amores de Joel González. Hace algunos capítulos fuimos testigos del intento de Joel al querer acercarse a sus ex enamoradas. Evidentemente, nada prosperó, pero gracias a este episodio, recordamos quiénes son aquellas mujeres que han pasado por la vida del famoso niño con cara de pez. ¿Cómo es que estas actrices vivieron el furor de la serie en aquella época? Y si es que quizás te gustaría volver para poner de cabeza a las nuevas lomas. Verónica Miranda es una de las chicas que se fijó en Joel, tras una de las tantas rupturas que tuvo con Fernanda de las Casas. La historia no fue corta y hasta hubo embarazo falso de por medio. Toma. Perdóname por haberte mentido y por haberte dicho que estaba embarazada. Gracias a todos, pues lo quiero mucho. Adiós. Recuerden esta carita, por favor. Ay, perdón, no es un autógrafo, disculpen, ¿ah? Perdón. Verónica Miranda, que era, terminó siendo una arpía. Sí, pues, fresita, ¿no? Pero la botaron escobazos, pues, ¿no? Ya, también, ¿para qué mientes? De hecho, fue más de lo que uno se espera, porque ya venía de otras producciones, entonces simplemente es un contrato más y dices, bacán, voy a chambear. Y no te esperas el boom. ¿Cómo era Verónica? ¿Te acuerdas un poquito de todo lo que leía? Lo que pasa es que el personaje de Verónica fue evolucionando, porque empezó como la compañera del instituto de Grace. Y justo Fernanda chotea a Joel, entonces se encuentran los dos choteados y... Sí, nace el amor. Que era algo como que vamos a ver... Pero el día de hoy te recuerdan el personaje de Verónica. Recuerda, América. De hecho, ahora poquito que se ha hecho el final de las exes, ¿no? Y sale ahí Verónica. Me han escrito un montón en redes y hay amigos que me han llamado y ay, no recordando. Y yo, ay, sí, Verónica. Escúchame, y cuando pasaron estos últimos capítulos que Verónica le confiesa a Joel que no estaba embarazada y habla con Charito y todo eso, me la pasé prácticamente todo el capítulo llorando. Y era pues toda esa semana de grabar prácticamente la despedida de Verónica. Y te juro que lloré tanto, me pasé todo el fin de semana cuando lo dijo. Lo juro. Vení. Una despedida real. Una despedida real, claro. La última escena, sí, la última escena fue cuando me corretean en el carro. Me suben al carro y sale Doña Nelly con la esposa. Y yo me voy y sí, claro. De Verónica. Dios mío, la loca. Verónica lo casa. ¿Cómo te acuerdas de esa época? Escenas intensas, ¿no? Cuéntame un poquito. Era un amorío intenso de Joel y Verónica. Porque siento que perdí un hijo. Perdóname, Joel. Perdóname, por favor. Te juro que voy a cambiar. Yo quiero ser la novia perfecta. Suéltame. Por favor. Por favor, dame una oportunidad, Joel. Se acabó, ¿verdad? Luego finge, recuerdo pues que finge lo del embarazo. ¿El embarazo? O sea, fue un final, sí, medio, ¿no? Trágico, ¿no? Con este engaño del embarazo y Joel quedó pues un poco devastado, un poco mal. ¿Te acuerdas de grabar esas escenas? ¿Y cómo te sentías? Debe ser maleado que te digan eso, ¿no? ¿Qué te pasaba? Mejor no hablemos del tema. Kiara Benavides, una dulce niña con gran corazón, se enamoró de Joel poco tiempo después de que este llegue de Huamanga y también tras una de las crisis con la famosa Chuquisita. ¿Y no será que has venido a ver uno de mis bailes?
¿ah? O escuchar una de mis cancioncitas hermosísimas. ¿Sabes qué, Joel? Vete al diablo. Porque si es así, te puedo mostrar todas las que quieras. Joel, no puedo dejar de pensar en ti. Creo que fue algo un poco más corto. Creo que fue como que una como que la confusión de Joel, ¿no? Porque Joel no podía dejar a Fernanda y simplemente por ahí creo que hubo hasta una escena de beso, me parece, nada más. Pero también ella muy muy linda, buenísima onda, ¿no? Muy muy buena actriz. Andrea Aguirre ha sido una de las enamoradas más duraderas que ha tenido este personaje. La historia enamoró a muchos televidentes y el personaje que encarnó Natalia Salas tuvo mucha aceptación del público. Tanto así que estos capítulos en los que apareció ha causado que muchos usuarios pidan su regreso. Quedó delicioso hacer esta escena, ¿no? Fue tendencia en Twitter, o sea, Andrea del Fondo esto fue tendencia en Twitter, había 44, un amigo me lo pasó ese mismo día y era como 44,000 tweets al respecto y decía, ¿qué está pasando? Era una escena, ¿no? Por favor, quédate, ven, sigue, la tóxica más amorosa del mundo. Te juro que a veces me mandan así cosas. Y digo, yo sí a eso, a su con Fernanda, nos hemos agarrado de las greñas mil veces. Y claro, o sea, no podía ser la típica pelea de agarrada de greñas, ¿no? La que hemos vuelto a ver en pantalla, y es por eso es que nació esta nota, ha sido Natalia Salas, hermosa ella. Estoy muy, muy contento cada vez que la veo, que nos encontramos, muchas veces nos encontramos así, por aquí, por allá, y para mí es una alegría, ¿no? Y ver que es una mujer totalmente luchadora, tan... Sobre todo ahora, ¿no? Sí, sobre todo ahora, yo la veo contenta, la veo bien y eso me pone muy, muy feliz, así que leímos en el guión que ella aparecía, es más, creo que ella ofreció también el poder salir en la pantalla, porque me parecía que solamente eran unas conversaciones, pero vino aquí, fue una sorpresa verla y bueno, abrazarla y saber que ella iba a grabar también. Escúcheme, pero ¿te acuerdas de alguna anécdota con el personaje de Natalia en esas épocas? Oh, son tantas escenas, a veces cuando nos besamos, chocaba con su diente, ¿no? Pero... Cayetana Bogani, la famosa chamaquita, fue uno de los personajes que pensamos pondría fin a la historia de Fernanda y Joel. El hijo de Charito no podía dejarla por miedo a que recaiga en su enfermedad. Le hizo una canción que fue un boom y después de varias idas y venidas esta historia terminó. Cayetana Bogani. Ah, sí, la chamaquita. Que tuvo canción y todo. La chamaquita empezó siendo buena, terminó mala, después otra vez buena, otra vez mala, pero la gente le creía todo a nuestra querida Cayetana. Y también la pasábamos creo que muy, muy, muy chévere, ¿no? ¿Te acuerdas de la grabación de videoclip con Alene? Ahora me tiro una pana. Antes yo estaba con una enana, subía por una ventana. Sí, ella con total disposición, ¿no? Con su gorrito y toda bien caracterizada y el baile, se la veía bastante, bastante bien, ¿no? ¿Qué tal con Ale? ¿Con Ale trabaja con Ale? Sí, buenísima onda ella, buenísima onda también, recontra fresca, ¿no? Muy, 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 muy chévere. Una muy buena compañera, ¿no? Buenísima, buenísima compañera. Ahí sí me costaba un poquito, o sea, al principio como de hacerle la broma, ¿no? Porque ella era un poquito, no sé si, quizás no, al principio no hablábamos quizás mucho, ¿no? Pero no, igual ahí ya fluía, le metimos un poco de todo y entró también el culo, ¿no? Pilar García fue la última chica que tuvo Joel a su lado la última temporada. La terapista se ganó el corazón de este muchacho y hasta le pidió la mano. El final es conocido. Joel decide quedarse con Fernanda y Pilar queda con el corazón roto. ¿Es tuya? Está bonita. Cuidado que se puede perder. Ven, tranquilos. Nosotros vivimos ahí. Nos acabamos de mudar. ¿Van a chocar con la gente del barrio? Ah, sorry, flaquita. No sabíamos que eras del barrio. Ah, ahora ya sabes.
teta, pues. Ah, chévere, causa. Consultón de chata, brother. Deberías aprender, pues, atún. Tranquilo, ya, circulen. No, no, tranquilo. Acá en tu tataje, bro, verá. ¿Recuerdas de esas épocas de furor de Alfondi? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Además, o sea, realmente fue en la última temporada la que entró mi personaje a participar en la serie y la gente estaba desesperada porque se iba a terminar y porque, pues, o sea, ocurrían cosas nuevas a cada rato, ¿no? Y entre ellas la aparición de la terapista. Pili bonita, está más rica que la chuquisita. La terapista, ya llegó, así que tírame la pista. Salió como en una cosa espontánea la canción y hasta el día de hoy me la canto. Sí, o sea, no hay, creo que no hay cosa que comparta que no sea como, ah, la Pili, la terapista, ¿no? Era muy divertido, lo que hacía que sea difícil concentrarse a veces en las escenas, ¿no? Porque es que te juro que Eric no paraba de hacer chistes, entonces muchas veces grabábamos y en plena situación solamente, sí, me reía o él se reía y nos, solo de mirarnos a veces nos reíamos, ¿no? Y no podíamos hacerla y tenemos que volver a grabarla. No sé si has visto ahora los últimos capítulos de Alfondi City, pero Joel trataba de comunicarse con su sexta enamorada. Ajá. Y te ha dado con la sorpresa. Parece que Pilar es monja. Bueno, me hago yo también con la sorpresa. Sí. ¿Imaginaste final para tu personaje? De verdad que no. O sea, no tenía idea de qué sería de Pilar como en el cosmos, ¿no? De la novela. Pero en todo caso me pareció, o sea, consecuente con la línea del desarrollo del personaje. Porque además había como una bondad en el personaje que la gente le gustó. Vania Chinelli de repente, no sé, con el personaje de monja, si te llaman, de repente si te volverías a la serie, ¿hay una posibilidad? ¿O sientes que ese capítulo ya está un poco cerrado? Me parecería un reto súper interesante, además, o sea, encarnar un personaje que se ha convertido en una religiosa, ¿no? Y de alguna manera extraña, sabes que me has dicho lo de monja, y yo acabo de grabar este año una película de un personaje que es una monja. Pucha, qué loco esto, sí. Yo pensé que Joel se iba a quedar con ella. Yo también, porque hubo anillos, vivieron juntos. Yo pensé que se iba a quedar con ella, la gente quería que ella se quede con ella, porque me parece que era la más cuerda de todas. La más cuerda y la más parecida, digamos, a Fernanda. Y la gente le encantaba la relación. Yo pensé hasta el final que se iba a quedar con ella. Además, me hubiera gustado que se quede con ella y no con Fernanda. Ella, o sea, acota, ¿no? Que el boom del Alfondi City también la sorprendió de una manera que obviamente ella no esperaba, ¿no? La gente hasta ahorita le canta a la terapista, imagínate. Y dirá que cada vez que le cantan a la terapista, ¡oh! Dirá el imbécil de Eric. Ahora el personaje está como monja, pero quién sabe si puede regresar. ¿Quién sabe? Le decía allí, oye, ¿por qué no hiciste que vengan cada uno, aunque sea un ratito, algo? Quizá que salgan por teléfono, lo que sea, ¿no? Pero quizás se está guardando, ¿no? Se está guardando para algo más adelante. Hoy vemos a este muchacho ilusionado nuevamente, pero con Dalila, la mamá de la Kimberly. ¿Pero quién es este nuevo personaje y qué intenciones tiene? Es cierto es que es una mujer decidida y está dispuesta a quedarse con Joel, a pesar de la negación de la tierna Charito. Había una admiración por ella, así es que ahora que esté aquí para mí es chévere, es un honor poder trabajar con ella. Viene muy, muy preparada, viene con su letra y todo, sí, más bien yo soy ahí el que... préstame tu vida. Pero Dalila es un personaje que se atreve, ¿no? Como no ha venido no solamente el productor a Joel, sino también creo que viene el productor a todo el barrio. Ah, por favor. A todo el barrio, iban a ver ya las escenas. Estoy enamorado de una linda negrita que pasó por mi lado. No quiero saber. Joel hizo la de acá. O sea, claro. Esa es vieja, hermano. La canchita. La canchita. Claro, o sea, ya si la flaca se acomoda, es que... Claro. Bueno. Utiliza la vieja táctica. Claro. Y le funciona. Claro que sí. Pero esta vez en esa salida conjunta, digamos que Jimmy con la enamorada y Joel con la mamá de la enamorada. Así claro, que es extraño, ¿no? La salida de lagartija, dice. Claro. Con la mamá. Horas después. ¿Qué pasó ahí? O sea, ahí hubo un vacío ahí, ¿no? Yo he llegado después de haber salido cansado, agotado, te imaginas, ¿no? También un poquito con la asiática que lo envió. Mi gente, ya saben, no se pueden perder el fondo del sitio, los capítulos se vienen riquísimos.